Os saludamos una semana más al comenzar nuestro programa. Hoy, además de nuestras habituales noticias, hemos preparado una entrevista con miembros de la comunidad neocatecumenal de nuestra ciudad para que todos podamos conocer de primera mano algo de este modo de estar en la Iglesia. Os agradecemos, como siempre, que estéis ahí siguiendo nuestro programa y comenzamos. Al hilo de la vida nos lleva hoy inevitablemente al recuerdo de tantas personas que hemos conocido. Unas pueden entrar dentro del grupo de personas conocidas y poco más, aunque aún podemos recordar sus nombres y hasta alguna anécdota. Pero otras son más nuestras. Convivimos con ellas, compartimos las alegrías y las penas de la vida, las amamos sinceramente y lloramos su ausencia. Esas personas sí que tienen nombres y apellidos bien concretos y una historia suya que es también nuestra historia. Son días estos en los que nos podemos dejar llevar de una como nostalgia difusa que conduce lentamente y casi sin notarlo a la tristeza. Pues a pesar de que parezca que eso nos acerca más al recuerdo de los nuestros, mejor no seguir ese camino. La tristeza es un sentimiento que impide caminar, no ayuda, no nos deja en paz. Vale más recurrir a la esperanza. Las despedidas de los nuestros no son definitivas. La fe puede ayudarnos, y mucho, y nos conduce a creer que hay vida después de la muerte. Pero una vida no puramente biológica, sino una vida eterna, donde solo existe la felicidad. Digámoslo con palabras claras y concretas. Desde la muerte no vamos a la nada. La nada ya no existe. Desde la muerte vamos a Dios. Y Dios es, por su misma esencia y definición, felicidad. Y en esa esperanza estamos. Vivamos con fe nuestra vida y esperemos la vida eterna. Buenas tardes.